Hola a todos. Soy KingameClay y hoy les traigo Super Smash Bros. S. Es por autor anónimo. Espero que les guste, basado en hechos reales. No tengo ni idea de cómo llegué aquí. He dejado que esto vaya demasiado lejos y ahora no hay forma de detenerlo o revertirlo. Me siento solo, vacío, sin ganas de vivir. Y todo por ese maldito disco. Recuerdo el día que lo compré, hace alrededor de una semana. Estaba feliz porque finalmente había conseguido mi copia original de Super Smash Bros. Brawl para Wii. En cuanto llegué a mi casa, antes siquiera de prender la televisión, conecté mi consola Wii y abrí la caja del juego. Gran decepción me llevé al darme cuenta de que el disco venía defectuoso. No tenía el estampado de Super Smash Bros. Brawl, ni el logo de Nintendo. Solo un letrero impreso en letras negras que decía SSBBC. Supuse que se significaba Special Edition. Por mi mente pasó el pensamiento de ir a regresar el juego y pedir un reemplazo. Pero yo moría de ganas de jugarlo, así que me limité a insertarlo en la ranura del juego y encender el televisor. Tenía entendido que el control se usaba en modo horizontal, donde el botón A se sustituía por el botón 2, así como el botón B se sustituía por el botón 1. Pero al iniciar el juego en la pantalla de creación de perfil, el juego mostraba el mensaje: presione A para continuar. Un poco más molesto por esto lo hice e inmediatamente apareció la pantalla de inicio, sin la pantalla de cargando ni el intro. Creé rápido una nueva partida de grupo. En el momento de seleccionar mi personaje, en vez de aparecer la típica monedita, la marca de selección era una pequeña cruz color rojo sangre. Lo extraño en este punto era que en vez de aparecer los personajes de siempre, Mario, Link, Bowser, etc., aparecían solo dos figuras. Una con un fondo azul que mostraba a una especie de ángel, no era Pete, y otra con fondo rojo en la que aparecía una figura encapuchada, de manera que no se podía apreciar su rostro. Estuve a punto de apagar la consola y retirar el disco, pero mi curiosidad era más grande que eso y, no sé por qué, seleccioné a la figura encapuchada y me dispuse a escoger mi arena. Algo que me hizo preocuparme ahora un poco más en serio es que de nuevo solo aparecían dos escenarios. Uno era una visión angelical del cielo, rodeado por ángeles con aureolas, pero curiosamente solo aparecía la mitad de sus cuerpos. Y como se podrán imaginar, la otra era una visión del que creo yo era el infierno. En la miniatura se podía ver un pequeño pedazo de tierra café con manchas rojas que parecían de sangre. Alrededor del mismo habían muchas sombras de distintos tamaños con ojos rojos que parecían estar sangrando. Mi curiosidad de nuevo me impulsó a seleccionar este escenario. Después de seleccionarlo con el botón 2, inmediatamente, por lo general tarda un poco en cargar, pero esta vez no, aparecía en la arena como la figura encapuchada que había descrito antes. Y en vez del típico 3, 2, 1 Brawl. Sonó una voz macabra muy grave que dijo: 1, 2, 3 Rescuello Ursul. En este punto yo estaba paralizado del miedo, pero una fuerza extraña me impulsaba a seguir jugando el juego hasta descubrir que estaba detrás de todo esto. Mi enemigo era una de las extrañas sombras con ojos ensangrentados de aspecto aterrador. Comenzó mi pelea y todo iba muy bien, hasta que mi oponente lanzó el primer ataque, que era como un disparo de sombras, y mi avatar cayó muerto mientras le chorreaba sangre debajo de la capucha. El proceso se repitió 4 veces más, sin que yo pudiera hacerle daño alguno a mi oponente. Al término de mi 5ª vida la pantalla se puso negra, se escuchó una risa ruidosa y enfermiza, y un letrero apareció en mi pantalla. Welcome to Satanic Edges. Satanic Edges. Mi consola murió después de eso, y ya no pude prenderla. Intenté extraer el disco y curiosamente logré hacerlo al primer intento. Lo que vi me dejó en shock al instante. Debajo de las siglas SSBBC, había aparecido un grabado de mi nombre, con letras color rojo carmesí. Corrí a quemar el disco pero no podía hacerle nada. Intenté romperlo, derretirlo e inclusive destruirlo con un martillo, pero parecía que el disco estaba hecho de un material demasiado resistente. Al final opté por conducir lejos de mi casa y tirar el disco en un terreno baldío. Pensé que me había librado por fin de él, pero al llegar a mi casa me di cuenta de que no era así. Encontré a una figura encapuchada frente a mi puerta, idéntica a la que aparecía en el juego. Al acercarme a él me entregó una carta en un sobre color negro antes de emitir un ruido extraño, como un gruñido, para después irse.
Tenía miedo de abrir la carta, pero ya estaba metido en esto hasta las orejas, y supuse que lo mejor era leer lo que ponía. Lo primero que encontré al abrirla fue el disco acompañado de una carta escrita a computadora. En realidad no era una carta, era más bien un recado, que decía lo siguiente: su alma ahora es propiedad de nosotros. No hay nada que usted pueda hacer para revertir eso. A partir de ahora estará condenado a jugar ese juego, pero ahora como una de las sombras, para ayudarnos a reclutar más almas. Si se niega a hacerlo, tendrá la muerte más horrible, lenta y dolorosa que se pueda imaginar. Sí, han pasado 2 semanas desde entonces. Después de recibir esa carta pude volver a prender mi consola Wii, pero solo si insertaba ese disco en la ranura. He jugado cada día durante más de 10 horas y he ganado cada una de mis partidas. No quiero averiguar qué pasa si no cumplo con las exigencias del recado. Siento pena por las pobres almas que no saben lo que les espera. Me siento vacío, sin ganas de vivir. La comida no me sabe, el agua no me refresca. Ahora, en uno de mis ratos libres de juego me encuentro escribiendo esto, con la esperanza de que alguien me pueda ayudar con mi problema. He buscado infinidad de veces Satanic Edges en internet, pero todas las búsquedas me redirigen a la página oficial de Super Smash Bros. Brawl. Ya no sé qué hacer, he pensado en el suicidio, pero no sé qué consecuencias podría traer eso. Si alguna vez encuentran un disco como el que les describí, por favor no lo jueguen, no lo regalen, no hagan nada con él. Corran a devolverlo al lugar donde lo compraron y rueguen que no aparezca una figura encapuchada en su puerta, porque podría ser su fin. Recuerda darle like si te gustó la creepypasta y comentarnos tu opinión al respecto.